Quintera, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentiras. Se ha confirmado la muerte de una persona lamentablemente en Cotagaita por estas inclemencias del tiempo. El presidente Evo Morales visitó hoy Tupiza, estuvo con los damnificados y ha confirmado la muerte en Cotagaita. Se descarta que hayan fallecido dos personas en Tupiza, como informaban algunos medios de comunicación. Efectivamente hubo fallecimiento, pero no por el tema de las lluvias, sino por un accidente en vehículo que estaba en una zona alejada. Esto está pasando en el país, en Potosí se sufre. Quiero que vean, por favor, este video en el cual claramente se nota una persona que se salva de morir. Vamos al video, por favor. Hola, Yanita. Hola, buen día. Ustedes ven cómo una persona se salva de fallecer en este deslizamiento o de caer al agua. Miren ahí. Estaba él pasando y justo logra salvarse. Pero en Cotagaita falleció una persona. Se deben lamentar también desastres, casas destruidas. Y estamos en este momento en línea con el alcalde de Cotagaita, Kenny Salvador Chambi. Vamos a conversar con él, es el alcalde de Cotagaita. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por darnos esta cobertura. Realmente tenemos muchos problemas por el tema de la crecida de los ríos, particularmente acá en el municipio de Cotagaita. En el río de Cotagaita tenemos más de 35 comunidades afectadas, 1.100 familias que están afectadas con el tema de producción, en el tema de maíz, en el tema de la papa, en el tema de las hortalizas también, como es la haba, la arveja, los tomates, en el tema de nuestras plantas frutales, el tema de la vid, el durazno. Realmente esos problemas nos ocasionan grandes pérdidas en el tema de la producción. Es un desastre, realmente tenemos también casas destruidas, tenemos 15 casas afectadas en Tacna Buen Retiro, en las comunidades de Chulquipampa, de Punta Suelo, en las comunidades también de Tocla, Riberalta. Tuvimos grandes riadas, Riberalta fue sorprendido, uno que se lo llevó el río, prácticamente ha perdido la vida. Alcalde, entonces lamentablemente... Alcalde, permítame por favor, para las personas que no conocen Cotagaita, comencemos por esa información. Cotagaita está en Potosí, ¿no es cierto? Exacto, Cotagaita está ubicado en el departamento de Potosí, al sur de Potosí. Estamos a 180 kilómetros del departamento de Potosí, en la carretera troncal de Potosí a Villazón. ¿Cuántas personas viven en Cotagaita? Tenemos 31.000 habitantes en el municipio de Cotagaita. En Cotagaita hay 31.000 habitantes. ¿Cuántas personas o cuántas familias están damnificadas por las lluvias? Tenemos, de acuerdo al informe técnico de la UGR, tenemos 1.100 familias afectadas prácticamente por el tema de la riada. 1.100 familias. ¿Casas destruidas? Destruidas en todas las diferentes comunidades, en Tacna Buen Retiro, en Chulquipampa, en la comunidad de Punto Suelo. Perdón, no le entendimos. ¿Cuántas casas destruidas? 15 casas destruidas tenemos. 15 casas. Y hoy, lamentablemente, se informó de una muerte en Cotagaita. ¿Cómo sucedió?
Sí, prácticamente fue sorprendida por la crecida del río, vale decir, en la comunidad de Ribera Alta. Fue a regar, entonces se encontró con la riada y lamentablemente perdió la vida, ¿no? Y en este momento, ¿cuántas personas están en albergues? ¿A qué lugar las han llevado? Realmente el primer paso que hemos hecho como gobierno municipal y como autoridades es prácticamente precautelar la seguridad de todos los que viven, los que han sido afectados, particularmente con la afectación de las casas. Hemos albergado en algunos unidades educativas en las diferentes comunidades. Sin embargo, ellos están ya a salvo, hemos resguardado aquello y no queremos que ellos sigan viviendo en esas habitaciones. De lo contrario, pudieran sufrir tal vez algunas afectaciones más, porque las lluvias por acá, por el sur, continúan lloviendo, ¿no? Y seguimos teniendo estos problemas. Cualquier rato el río también puede seguir creciendo. O sea que en este momento sigue lloviendo. ¿Llueve de manera intensa o es un tipo llovizna más bien? De manera intensa llueve, se ha constatado también el hermano presidente Evo. Hemos tenido una reunión en la ciudad de Tupiza, los 5 gobiernos municipales estuvimos ahí, consternados también con la ciudad de Tupiza, con esta riada que se tuvo, pero sin embargo hemos acordado trabajos de contingencia, como primero el apoyo directo con el tema de maquinaria para poder liberar y proteger al mismo tiempo con algunos defensivos rústicos o con algunas maquinaria también para poder sacar toda la tierra que prácticamente las direcciones del río se han tenido que entrar directamente a las chacras, ¿no? Entonces prácticamente tenemos una gran cosecha perdida, pero lo que tenemos que hacer ahora es reactivar estos terrenos y seguir protegiendo para que no se lo siga llevando el agua a las chacras. Las personas que han perdido sus casas, ¿qué necesitan? Porque se están haciendo brigadas para ayudar, para llevar alimentos también o para llevar cosas que se necesitan. Sí, evidentemente algunas vituallas, Defensa Civil está directamente atendiendo también a estas familias, vamos a llegar también a ellos. Sobre todo las viviendas, el presidente ha comprometido reponerlas de forma inmediata, ahí estamos yendo ya trabajando, coordinando con el gobierno departamental, municipal y gobierno central para que podamos devolverles estas viviendas. Alcalde, le agradezco por darnos esta información desde Cotagaita. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, muy buenas noches. Ahí está, ese es el informe desde Cotagaita. Esta noche también tendremos información desde Tupiza. El alcalde de Tupiza estará con nosotros, estaremos conversando con las diferentes autoridades, pero lo más importante es la palabra de ustedes que están en la zona, que nos puedan llamar, mandar mensajes a los números que están en pantalla en este momento. Tenemos 3 líneas para que nos llamen o nos envíen mensajes de WhatsApp o SMS para que nosotros informemos lo que está pasando en su región, qué está pasando en Villamontes, qué está pasando en Yacuiba, qué es lo que está pasando en Tupiza, qué es lo que está pasando en Cotagaita también, pero de la mano del soberano. Pero en este momento está por finalizar el partido Oriente-Wilstermann por la Copa. Ya finalizó el partido Oriente.